Hola, bon dia. Espero aquells segons i pujo per l'escala i faig... I estava intentant dir, no parlis ara, perquè si no segur que te canses i que tens una edat. Bueno, companys de la producció i gent del sector audiovisual, reiniciem la temporada dels hashtag Eurocalls, que ja portem molt de temps fent això. Sempre repeteixo el mateix, pels que no són d'audiovisual, però vosaltres ho sabeu de memòria, que és aquesta cita habitual, mensual, quinzenal, normalment mensual, amb el sector cultural, on està l'audiovisual inscrit, per acostar a Europa i als ajuts europeus, els ajuts al sector. Aquesta és la tota la vida, la convocatòria de tota la vida, però que té canvis, per això us hem convocat. Que és el pa de cada dia, és el development de projectes. L'ajut a development és dels més buscats, perquè com que no n'hi ha, ara també és veritat que l'àrea audiovisual del Francisco Vargas doncs acaba de ressuscitar l'ajut que feia el FDA i per tant esperem que passa amb la taxa i aquestes coses, però hi ha línia d'ajut i que seria en principi compatible amb la media, però els ajuts de development van molt buscats perquè no n'hi ha i és allà on realment us fa falta tenir diners per arrencar aquelles idees que teniu i veure si són factibles o no són factibles, inclús si heu d'arribar a la conclusió que no són factibles. I per tant, és el moment que sou més febles i per tant són ajuts agraïts. Clar, com que és en àmbit europeu, són molt competitius. Per tant, tampoc és una ganga. I sabem que costa molt, aquí hi ha algú que possiblement ha obtingut l'ajut, ara us presentaré la convidada d'avui, que té la seva empresa a la qual treballa i té experiència i us vol donar algunes pistes de com millorar els vostres projectes. I per tant, doncs això, m'he deixat de donar la benvinguda al Maxi, que permetrà que tinguem aquestes càpsules per la posteritat. Vull que sigui la sessió molt dinàmica, perquè com que aquesta normalment és la de development i en principi sempre que voleu teniu l'equip de l'oficina mèdia disponible per vosaltres per hotline telefònic o en visita, doncs hi ha més o menys tothom té una certa idea, són molts anys, moltes vegades de llegir-s'ho, de preguntar-ho, a vegades ho oblideu, o sigui, aquí teniu certa base, per tant ho farem bastant dinàmic. Per tant, el que voldria és, en començar la sessió, ara aquí he explicat el propòsit del hashtag EuropeCalls, que en començar la temporada d'avui, és presentar-vos la convidada d'avui. Ara jo em disculparé perquè he fet l'assaig abans, però tenim el San Benito que els espanyols parlem malament els idiomes i quan pronunciem ho fem malament. Jo ho intento, però si no me'n recordaré de com eren les galetes del Príncipe de Bequelar, que era quan era petit, que era la manera. Ens complau tenir de From Polar Star Films, la nostra convidada d'avui és la Marieke van der Verselaar. Muy bien, muchas gracias. Per tant, bueno, ¿cómo te has puesto tu chaqueta naranja? Pues, esto es subliminal. Ya sabes, quien me conoce sabe que me he visto para la ocasión y yo digo, hay que tener la estrella invitada contenta, me voy a poner naranja, no sé a qué, así vuelve de nuevo. Es el color de mi país. Y bueno, y he hecho el cateto pronunciando mal tu apellido, pero Marieke quedará para Marieke, siempre. No Marieke, no Marieke, que esto es fatal. Fatal, fatal, fatal. Marieke. Bueno. Acompanyem el sector y sobre todo li hem d'estar molt agraïts perquè, clar, sempre portem un telonero, que no és un telonero, en aquest cas telonero sóc jo, ells són superestars, hem tingut la Neus Ballús, recordeu, vam tenir la Mercedes Marro, vam tenir la Xavier Granada, que van ensenyant l'experiència de posar en peu projectes que tenen ajuda mèdia i com els hi va tot. Per tant, ara tenim l'experiència d'una petita mitjana empresa amb documental i del... What could you call? The floor is yours. Thank you. Bienvenida. Bon dia per tots. Gràcies, Àlex, per invitar-me. Os voy a hablar en castellano porque me siento más cómoda hablando en este idioma. Mi nombre es Marieke van der Verselaar, soy la directora de documentales en Polar Star Films. Como ya dijo Alex, nosotros producimos documentales, pero aparte de eso también hacemos publicidad y algún cortometraje. Cuando queráis, tenéis una pregunta, podéis interrumpirme, no hay ningún problema. O Alex, si tú quieres añadir algo, pues perfecto. Claro, yo os voy a explicar, aplicar en media desde mi punto de vista, que es de documentales. Entonces yo espero que lo podáis traducir a vuestros proyectos de ficción o de animación. Lo que os voy a explicar son primero unas cosas más bien generales que tienes que tener en cuenta cuando vas a aplicar. Y luego os voy a explicar o enseñar algunos documentales que hemos producido con la ayuda de media. Os enseñaré algún teaser y luego os voy a explicar en más detalle una experiencia reciente que he tenido yo aplicando al single funding.
Polestar Films tiene una larga, bueno, un largo recorrido trabajando con media. Hemos pedido varias veces slates y los hemos tenido también. Como empresa, en 2009 obtuvimos el primer slate funding, que también son ayudas para desarrollo, pero en lugar de ser para un proyecto, es de para 3 a 5 proyectos. O sea, es parecido, pero más grande, digamos. Y lo mismo en 2012, luego en 2015 un single, y ahora he puesto en gris 2016, lo vemos ahí al horizonte, otro slate que nos gustaría aplicar, y hay que ver entonces si nos saldrá, ¿no? Claro, aplicar a media es duro, no os voy a engañar. A Alex siempre le gusta decir que las aplicaciones son como un embarazo, que no sabes si va a ser luego tu proyecto chico o chica y cómo va a ser mayor. Bueno, yo diría que ya directamente aplicar a media es un parto, porque hay que dar todo para llevarlo a buen cabo, ¿no? Pero lo que es bueno, te ayuda también a analizar muy bien tu proyecto. Te hace pensar, ¿dónde estoy ahora? ¿Qué necesidades tiene mi proyecto? ¿Cómo lo podría financiar? ¿Y dónde está mi público? También importante. ¿Quién lo va a distribuir? ¿Dónde? ¿En qué medios? Y también te obliga a pensar bien de tu marketing y promoción, que es una cosa que muchas veces viene un poquito al final del camino y se nos olvida un poco, ¿no? Entonces, en los bases de media podéis encontrar que lo que quiere media es crear proyectos que pueden circular dentro de Europa. Entonces, esto es para tenerlo en cuenta. Lo que quieren es estimular coproducción internacional dentro y fuera de Europa. Entonces, claro, tú tienes que tener en cuenta cuando tienes un proyecto, primero tienes que preguntarte, ¿tiene mi proyecto la capacidad de atraer financiación fuera de España? Y luego también, ¿hay un público que quiera ver mi proyecto fuera de España? Pues esto es lo mínimo que tendrás que tener, ¿no? Entonces, para abrirte un poco al mercado internacional, yo creo que es importante, primero, acudir a mercados especializados, que, por ejemplo, en mi caso, que trabajo en documental, nosotros vamos cada año, vamos al ITFA, a Leipzig, a Sheffield, pues tengo todo un calendario de todo el año a mercados donde vamos. Y al final, bueno, en el caso del mundo documental es un mundo pequeño, si acudes a todos en un año ya conoces más o menos todo el mundo. Eso va bastante rápido. Lo que también puede resultar muy efectivo es apuntarte a formación a nivel internacional. Así yo hice, por ejemplo, una cosa que se llama Documentary Campus Master School, que es una iniciativa que, bueno, que te abre al mercado internacional, te enseña un poquito quiénes son los players, ¿no? Como se dice, y te ayuda a desarrollar un proyecto. Pues hay iniciativas similares, me imagino, en todas las categorías. Yo sé que hay para ficción, me imagino que para animación también, y esto puede resultar muy, muy efectivo. Antes de aplicar, como mínimo, has de tener una buena idea, pero eso es lógico, porque vale para cualquier proyecto. Hay que tener un tema que pues funciona fuera de España, luego un tratamiento bien escrito, aunque luego cambiará o se tiene que mejorar, pero al menos una buena base. Y luego pensar, ¿dónde está mi peli? ¿Dónde se va a ver? ¿En cines? ¿En teles? Entonces, a partir de ahí empiezas a construir tu estrategia, ¿no? Lo que es importante es que toda la aplicación tiene que ser como si fuera un puzzle en 3D. Esto es muy importante para tener en cuenta para media. O sea, tu calendario, tu budget y tus argumentos tienen que cuadrar perfectamente. Tiene que ser un paquete coherente. Esto es una cosa que en mi experiencia se mira mucho. Pero, puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando has aplicado con un guión o un tratamiento que ya sabes que no es perfecto, lo indicas, no lo escondes. Siempre hay cosas que están por confirmar, que no están perfectos, porque al final estás en desarrollo, ¿no? Pero entonces hazlo todo bien cerrado. Indica que ves que hay unas debilidades. Luego, en el budget, pones algo de dinero para un experto de guión.
Y luego, donde vas explicando tu proyecto, explicas qué vas a hacer con esta persona, qué cosas quieres cambiar. Y luego, por supuesto, pones el currículum de esta persona, que preferiblemente es una persona que tiene un buen currículum y que, bueno, pues así todo tiene que estar cerrado, ¿no? Y para, de esta manera, todos los aspectos de tu aplicación tienen que ser un buen paquete redondo. Luego, tengo que marcar que para aplicar, lo más duro es la primera vez. ¿Por qué? Porque uno, no lo conoces, por supuesto, no sabes lo que te espera. Luego hay textos que son, por ejemplo, una cosa más o menos fácil, que es la descripción de la empresa de 1000 palabras, fácil pero también difícil porque es tan corto que tienes que pensarlo bien. Pero es un texto que una vez que está escrito ya lo vas reciclando, más o menos lo mismo cada año. Hay otro texto que son 15.000 caracteres, que es, me parece, la experiencia de la empresa de los últimos 5 años, que también más o menos lo vas reciclando y lo adaptas un poco si aplicas un año después, 2 años después, pero se pueda seguir aprovechando. Y también a nivel administrativo, ahí igual está bien hacer una nota, igual no todos tenéis el lujo, yo por suerte sí, porque a nivel administrativo también hay que hacer bastantes gestiones, tienes que subir un montón de papeles, pedir no sé qué códigos. Yo os digo la verdad, de este trámite no sé nada, tengo la suerte que tengo a alguien en mi empresa que lo hace muy determinadamente, y os recomiendo todo, si podéis, de tener alguien que solo se dedica a eso, alguien que trabaja exacto, que es tiquismiquis y que se encargue de la gestión administrativa, porque tú ya vas a estar bastante liado con todo lo otro, ¿no? Como para además preocuparte de eso. Y por supuesto, luego puedes pedir ayuda, que siempre está Alex con su equipo, que cada proyecto es diferente, entonces tú empiezas a aplicar las reglas de media a tu proyecto y te surgirán dudas seguro, es que siempre es así. Pero también podrías contratar o pedir el favor de que alguien te ayude, alguien que ya ha aplicado a media, que te podría echar un cable en plan, ojo, ¿cómo hago esto de la estrategia de distribución o lo que sea, ¿no? Os voy a decir también unos puntos generales, que igual algunos suenan un poco de cajón, pero normalmente es porque son lógicos y por eso no menos importantes, ¿no? El tema de idiomas. Claro, en la aplicación o en las bases pone que puedes aplicar en cualquier idioma, pero preferiblemente francés o inglés. Entonces, no sé cómo es tu opinión, si es mejor en inglés siempre o español también está bien. El que mejor te quede. El que realmente lo bordes, ¿sí? El que esté, o sea, español perfecto. Está bien también. Sí, entendiendo que por preferencia, por donde preferencia, prefiero el inglés o francés. Mm. Primero porque es el idioma que seguramente habla todo el mundo en la agencia, que es la primera gente que recibe el dossier, que son los que comprueban que técnicamente ese dossier no tiene incorrecciones, por lo tanto, hacérselo fácil. Evidentemente que en la agencia se dividen los territorios, es decir, ahí todo el mundo habla más de 2 idiomas y se dividen los territorios en función, por ejemplo, la trabajadora polaca, pues habla polaco y habla inglés y francés y quizá un cuarto idioma. Entonces va por grupos, incluso recuerdo que ahí siempre vamos cambiando el técnico de la agencia que coge los países mediterráneos, porque usualmente pues una persona que habla italiano, habla portugués, en español, etcétera. Pero eso es la agencia. Okay. Has de pensar que en la parte realmente artística, el idioma en común es inglés y el segundo el francés. Por lo tanto, es mejor que esté, que esté. Y además que tú puedes controlar esa traducción. Es decir, que ya desde origen, si tú no estás contento con lo que tú has escrito en inglés, que haya alguien que además, si puede ser que tenga sensibilidad por el mundo audiovisual. Es decir, que siempre lo hablamos, es decir, estaba aquí Pera Roca en otra sesión de hashtag Europe Calls con Ana Magallón y decían, lo que en principio es un diálogo muy bien escrito para secuenciar un tratamiento, dar como ejemplo una secuencia dialogada de un gran secuencia de amor de melodrama, si lo vas a traducir a cualquiera o cualquiera hace I love you very much, don't leave me, te lo convierte en un culebrón de los de Sonot. Es lo mismo. Y dice, te estás destrozando esto, entonces no... que tengas cierta sensibilidad para la traducción, entonces lo envías consciente de que tú has controlado esa traducción. Porque si no, lo primero que van a hacer en la agencia es llevar a traducir eso. Y entonces no puedes saber cuál es la versión final que están leyendo.
Pero también pesa el sentido común, es decir, que si realmente hay algo que lo bordas en un idioma oficial, en este sentido el límite es español, pues incluso yo he visto buenos dossiers que han salido, a pesar de la recomendación en inglés y francés, de que hay una parte, la parte más creativa quizá, que no se quiere tocar del idioma. Lo que también es verdad, que tú también estás, debes saber con ese puzzle 3D que comentabas, debes saber con qué cartas juegas, porque si tú estás diciendo que esto es intended for co-production y que tienes un irlandés a punto de cerrar, o le estás acortando un deal memo con un italiano, hombre, no me lo pongas solo a español, todo el dossier en español, porque no es creíble. Ese 3D quiere decir, oye, si me estás diciendo que es a fulanito que te has visto en Leipzig con... No, es otro ejemplo, es lógico. Que todo tiene que estar coherente. Tiene que estar coherente, pero entonces ya, ¿sabes? Entonces yo siempre, en caso, órdenes inglés, francés, español, y siempre atendiendo a la calidad y a la coherencia. Nosotros aplicamos siempre en inglés, la verdad que yo me siento también más cómoda escribiendo en inglés, pero lo que os quería decir es, si decides escribir en inglés, al menos asegurarte que hay alguien, un native speaker, ¿no?, que te vaya controlando todo lo que tú has escrito, ¿no? Incluso yo también lo hago, siempre pido a alguien que lee todo el texto y que saque estas cosas, que aunque hablas bien inglés, ahí siempre hay cositas, ¿no?, a mejorar. Y también siempre intento pensar en la persona que está ahí recibiendo los dosieres, porque esta persona está leyendo tu dossier y tiene ahí una pila así a su lado de todo lo que tiene que ir pasando. Entonces, es súper importante que esté bien escrito, que esté estructurado, que es agradable leer. En el e-form no puedes, pero en todo el resto de la aplicación, pues que sea una letra bien legible, que una distancia de líneas agradable. Adorna también tu propuesta, porque al final estás vendiendo un producto audiovisual, ¿no?, que sea visualmente atractivo. Yo creo que también es importante, y que añades imágenes que aportan algo a tu historia, que ya indican una gama de colores que vas a usar o lo que sea, ¿no?, que se muestra ahí ya todo un mundo visual que ya tienes en tu mente. Luego, una cosa que es muy, muy, muy lógico, creo, el e-form es muy incómodo para trabajar, entonces lo más lógico es copiar todas las preguntas, ponerlos en el documento Word y luego trabajar ahí, ¿no?, para que tengas el spelling controller, para que tengas que puedes contar los caracteres. Pero os aviso, porque si vais en contrarreloj, siempre pasa que en el Word, de alguna manera, calculan un poco diferente los caracteres que en el e-form. Entonces, si vais en contrarreloj, siempre te sobran algunas palabras, para que sepáis, ¿vale? Cuando estás copiando del Word al e-form, siempre te llevas una sorpresa. Esto para mí es novedad absoluta. No, es que siempre pasa, y estás ahí, ¡ay, no! Y ya habías hecho todas las abreviaciones que podías, y sí, te sobran cinco palabras. No sé, igual no cuenta los puntos, no sé qué es, pero bueno. Os voy a enseñar algunos documentales que se han realizado con la ayuda de Media. Este del Slate Funding de 2009, Polar ha podido producir un documental para televisión que se llamaba La Revolución del Litio. Era una coproducción con WDR en Alemania. Y luego un título que supongo que es más conocido era Google y el Cerebro Mundial. Esto fue un documental sobre el futuro del conocimiento, ahora que nuestro intelecto está libremente accesible en Internet, pues habla un poquito de qué va a pasar, ¿no?, con este intelecto que ahora está en manos de empresas que al final están ganando dinero con nuestro intelecto. Pues fue un documental bastante exitoso que estuvo en Sundance y luego en 50 otros países. Estuvieron muchas televisiones implicadas, entre ellos Televisión de Cataluña y Televisión Española, pero también BBC y ZDF. Si queréis ver todos los créditos de la película y si queréis ver el teaser, pues lo podéis ver en nuestra web. Ahí está todo el teaser, y si quisierais ver la película también está en Filming, ¿vale? Entonces vamos al Slate Funding más reciente. De ahí han salido de momento dos proyectos. El primero es la lista de Falciani, que habla del dilator de banco del HSBC, Hervé Falciani.
Se estrenó en Dogfest en Múnich y luego aquí en Barcelona, en Dogs Barcelona, estuvo como la película que inauguró el festival. Igual es, bueno, ya estuvo en Televisión de Cataluña, pero se va a emitir también este lunes por la noche en la 2 de Televisión Española a las 12 de la noche. Creo que vamos a romper todos los récords. Como tú no puedes decirlo. One, two. Como tú no puedes decirlo, digo yo. Quien ha visto el documental Falciani sabe que es una conspiración en toda regla con cantidad de gente implicada. Por lo tanto, también salpica a España. Entonces, bueno, no es casualidad que Televisión Española haya retrasado su emisión y que lo pase un lunes a las 12 de la noche. Quien no lo habéis visto, lo entenderéis por qué. Claro, lo digo yo, ella no puede decirlo porque evidentemente en el juego de cadena de valor es importante tener a un key player, a un operador como Televisión Española a favor de tus proyectos. Por tanto, no vas a hacer ninguna nota de prensa diciendo ¿por qué me lo pasan a la una, a las 12 de la noche de un lunes y no le dan repercusión? Pero bueno, viendo quién el contenido, se entiende perfectamente. Bueno, pues vamos a ver el tráiler, que es el vídeo 1. Chaque année qui passe dans la banque m'a donné une compréhension à chaque fois plus fine sur certains produits financiers qui permettaient justement de cacher la réalité d'un patrimoine. Et c'est ce qui devient insupportable. Diese Datendiebstähle von CDs in Banken waren eine neue Dimension. Und da geht es um Bankkontodaten, um Kundendaten, da geht es um E-Mails. For example, here you see a couple of million dollars, 200 million dollars. Le cas HSBC est suffisamment vaste, suffisamment emblématique pour mettre à plat tout cet mécanisme de l'ombre. In dem Augenblick ist das Schweizer Bankgeheimnis in sich zusammengebrochen. We have agreed that there will be an end to tax havens and take action to defend our financial system. Das Geld ist wie Wasser. Es fließt überall dorthin, wo es Ritzen hat. Und deshalb wird es auch in Zukunft immer wieder Steuerhinterziehung geben. The battle against tax evasion is a war. Do you think you can win this war? Well, of course. Bueno, ahí veis todos los coproductores, muchas televisiones implicadas. Esto fue una producción de Gebrüder Bates Films en Alemania y nosotros éramos los coproductores. Y luego tenemos aquí el proyecto Frightened, que es un poquito un juego de palabras entre Frightened and Freight. Bueno, no sé si lo digo exactamente bien, pero una cosa quiere decir cargo y otra cosa quiere decir con miedo, ¿no? Habla del coste oculto del mundo del transporte marítimo, lo que es un mundo totalmente oculto, que 90% de todos nuestros productos vienen por mar, pero realmente es un mundo del que no sabemos nada. Y en este documental pues vamos a mostrar que hay muchas cosas ocultas que valen la pena salir a la luz, ¿no? Entonces yo creo que antes de contaros más, me gustaría enseñaros el teaser de ventas. Este proyecto está ahora en postproducción. Entonces ya tenemos todo, prácticamente todo rodado, estamos montando, haciendo los gráficos, pero yo creo que este teaser de ventas, la verdad que nos ha resultado muy efectivo. No hemos tenido que cambiar nada, durante 2 años hemos ido a mercados con este teaser y por esta razón pues os lo quería enseñar además para enseñaros de qué va la película, porque habla para sí mismo. Denis Del Strack, tal vez conocéis su documental Sand Wars, ahora no estoy segura cómo estuvo traducido a castellano, pero bueno, siempre él es famoso, lo que siempre hace es coger un tema que está muy presente en nuestras vidas, pero no nos damos cuenta. Y empieza a explicar cosas sobre este tema, en este caso el transporte marítimo. Esto es una coproducción con SWR en Alemania,
France 5, Al Jazeera en Qatar, curiosamente, es un coproductor, y hemos hecho preventas a 7 otros países. Entonces, claro, esto fue un buen paquete también para ir a media TV programming, cosa que también hemos conseguido. También la lista de Falciani obtuvo TV programming y Google and the World Brain también. O sea, si estás, si tienes ya garantizado la venta en varios países, pues puedes aplicar a esta otra ayuda de media, que es más bien para producción. También este documental, dentro de poco veráis más en nuestra web. Queremos hacer también estamos trabajando una campaña call to action, pero bueno, de esto vais a saber más en el futuro. Luego el tercer proyecto es de Cosima Danolitzer, muy atalentada directora alemana que vive aquí desde hace muchos años, y para este proyecto ya tenemos la confirmación de Televisión de Cataluña. Y ahí vamos a analizar el tiempo como recurso, vamos a analizar el tiempo en términos económicos. Bueno, os voy a contar más cuando estamos más avanzados, estamos financiando el proyecto. Ahora os quiero hablar del single project de Turquoise Hill, un proyecto totalmente diferente, del director Ricardo Iscar, que es un referente en el mundo documental en España, y también ha producido a nivel internacional, ha dirigido a nivel internacional. Esta historia trata de una chica que vive en el desierto de Gobi y vive una existencia nómada, tal como ha hecho su madre, su abuela, etc. Pero justo en el desierto donde ella vive, hallan una vena de cobre, uno de los más grandes del mundo que se conoce hasta ahora. Y como el cobre ahora es muy valioso, pues empiezan con una inversión millonaria, extranjera por supuesto, empiezan a construir ahí una mina. Y lo que queremos hacer es seguir la vida de esta niña nómada, cómo empieza a trabajar en la mina y cómo esto al final, claro, tendrá más poder adquisitivo, va a cambiar la vida nómada, que no ha cambiado mucho en muchos años, ¿no? Entonces hicimos un primer viaje de investigación, y de esto hicimos una especie de trailer que sería interesante enseñaros para que veas qué diferente es este proyecto que de los otros proyectos que os acabo de enseñar. Esto es más bien una impresión del estilo de la película. Primera base, y la verdad que queríamos aplicar a media también para poder volver a Mongolia, determinar más claramente quiénes serían nuestros caracteres principales, pues hacer más investigación ahí. Entonces dijimos, bueno, antes de aplicar, a ver, ¿qué tenemos para ofrecer, ¿no?, a media? Pues primero un proyecto con un director de renombre, que esto ya siempre está bien para empezar. Teníamos el interés de un coproductor alemán, también el interés de una televisión alemana. Teníamos el interés de Televisión de Cataluña y una carta de un profesor especializado en nomadismo en Mongolia. Aparte de eso, por supuesto, un primer guión y este viaje a Mongolia realizado con un pequeño teaser, o más bien una impresión de este viaje. Entonces decidimos aplicar a media, hicimos todo el trabajo que os conté antes, y ¿qué pasó? Desestimado. Por un punto. Claro, esto es bastante duro, porque dicen, madre mía, por un punto, ¿no? Estaba tan cerca y no lo he conseguido. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Don't panic. Sobre todo fue Alex quien nos dijo, por favor, chicos, hay que probarlo de nuevo. Es difícil llegar, porque si ves, por ejemplo, la vez que nosotros no entramos, había 378 proyectos elegibles, allí ya han sacado los proyectos que no, por puntos no entraron, o por valoración técnica. Luego de estos había 87 seleccionados, que es más o menos un 23%, y yo creo que los números van por ahí, ¿no?, en el single. Están siguen estando, cada cosecha es diferente. Este año, por ejemplo, como ellos son conscientes que lanzaron la convocatoria a destiempo, el primer deadline cayó fuera de lo habitual, lo que era el nuevo programa Europa Creativa. Entonces tuvieron un aluvión de proyectos y decidieron reservar dinero para el segundo. Es decir, no hicieron 50-50. Yeah, yeah. Dijeron, no,
tenemos menos proyectos, porque se han presentado menos, entonces la cosecha era sobre menos, pero eso hizo que la calidad fuera igualmente alta, porque la línea de corte se situó en 88,5 puntos. Entonces, en este segundo, que estamos esperando resultados, están retrasando, pero que ya están en el pipeline, empaquetados, para todos aquellos que tenéis proyecto, sobre la primera semana de octubre, trabajamos con, lo digo off the record, 580 proyectos. Pero es porque hicieron un tercio contra dos tercios, por eso veis la diferencia, ¿no? Y la proporción será esa. Yo creo que nunca se sabe, pero para números redondos, uno de cada cuatro. Uno de cada cuatro me parece una manera. En el pasado, yo empecé en media, que era uno de cada tres. Lo que quiere decir es que se ha ido poniendo más complicado con la integración de nuevos países, más dosieres y menos ayudas a desarrollo en los gobiernos regionales, locales, nacionales. Claro, y además, cuando apliqué en esta ocasión, España estaba considerada como un país de alta capacidad de producción, que quería decir que había cinco países en Europa que fueron considerados así, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y España. Claro, Italia y España, dice, ¿qué hacen ahí? O sea, un proyecto de Holanda o de Dinamarca automáticamente tendría cinco puntos más que nosotros. Claro, siento un poquito injusto, pero bueno, es lo que hay y no llegamos. Entonces, bueno, pues hablamos con Alex, nos dijo, va, tenéis que probar otra vez, un punto, no debe ser tan difícil mejorar un poquito el proyecto, pues va, pues vamos. ¿Me permites que intervenga? Claro. Ojo, yo aconsejé eso porque efectivamente es de sentido común, es decir, te quedas a un punto, no hay manera de esconder que ese proyecto era bueno. Es decir, ha quedado un punto con la línea de corte, porque claro, como se acaba el dinero, pero ese de facto... quedarse 87 puntos sobre 10, sobre 100, es excelente. Entonces, el sentido común es, si el calendario que has pactado con los operadores te permite seguir teniendo 8 meses, ahora lo veremos, entre la fecha solicitud del resubmission hasta el despegue, que en documental siempre es más factible, también se debe decir, que en ficción, que vas más pillado, o en animación, aunque tenga un proceso de gestación más largo, inténtalo, era de cajón. Pero en cambio, no puedo mencionar que otro usuario le recomendé lo mismo, ahora hace poco, y a la segunda vez lo han tumbado, sacando 5 puntos más. Es muy triste, es decir, la primera se quedó, no, pues que no puedo decir el nombre, claro, es el secreto de datos, ¿no? Pues se quedó con la línea de corte de 88,5 y se quedó con 81. Bueno, se quedó separado, le faltaban los 5 puntos estos de los daneses. Hace el resubmission, porque se lo aconsejo, hombre, con esta trayectoria, tal y cual, vale la pena intentarlo, se lo podían permitir. Efectivamente, me sacan 85 y sube la línea de corte a 89. Es duro, porque bueno. Sí, ellos han mejorado los aspectos. Es decir, que yo lo recomiendo siempre cuando hay un margen pues de 5 o 6 puntos, porque claro, es obvio que es un gran proyecto. Es decir, no. Y si te lo puedes permitir, porque claro, median es el kickoff. Pero claro, el kickoff en el momento que tú lo necesitas. Si después de ese kickoff se convierte simplemente en un lastre porque tú ya te has buscado la vida por otra parte y el calendario no te lo permite, tampoco tienes por qué comprometerte. Pero si te lo puedes permitir, porque es algo orgánico, como esta historia, precisamente cuanto más autoral es más orgánico es. Como las historias de Ricardo, que es sobre la marcha, sobre lo que va descubriendo, sobre cómo el paisaje influye como objeto de creación. Es decir, que es menos sota caballo rey del imperio. Para entendernos, Falciani está en un extremo y la colina turquesa es otro, porque claro, uno es orgánico que va creciendo en la medida que las cosas van cambiando y tú creas un espacio de creación con el autor, y Falciani es A, B, C, ordéname esto y hazme un thriller. Entonces, depende cómo tú tengas tu producto, sabes, después permitir un resubmission o no. Ya te digo, en este caso funcionó, ahora lo veremos, pero en esta otra productora no. Bueno, también admito que era una cosa práctica también, porque teníamos el deadline de TV programming de Freightened el martes y este era el jueves. Bueno, os prometo que el miércoles estuve hasta las 3 de la mañana en la oficina preparándolo, pero bueno, al menos ha valido la pena. Entonces, claro, vamos a ver, iba aquí, caso de éxito, Alex ya lo ha dicho. Claro, ¿qué hicimos? Primero, actualizamos, lo lógico, ¿no? Actualizamos los datos de la empresa, pero luego hay, por ejemplo, otras cosas como una pregunta de cómo va a ser el papel de la empresa en esta producción. Esto en principio no cambió, porque nuestro papel iba a ser lo mismo, ¿no? Hay una pregunta que es solo para cuando aplicas por segunda vez, que es
describe con bastante pocos caracteres cuánto, qué has cambiado al respecto de tu primera aplicación. Entonces, claro, ahí sí que nos sentamos y pensamos bien qué íbamos a cambiar, ¿no? Pues junto con el director hemos cambiado la narrativa un poco, que hemos añadido algunos storylines que actúan en Europa, que tienen todo como hilo conductor, es siempre el cobre, que obviamente esto hacía la historia más redonda, pero también nos abría un poquito mejor al mercado internacional. Hemos bajado el budget total, o sea, no de desarrollo, pero el budget total con 25%, obtuvimos mientras tanto una ayuda del ICA, que por supuesto también vale para media, y repetimos todas las cartas de interés que ya teníamos para que tuvieran todos una fecha nueva, ¿eh? Que no vayas enviando cartas de interés que son de hace 2 años, porque hombre, no, es mejor que tengan una fecha reciente, ¿no? Luego reconfirmamos, bueno, fuimos a Lyon Duriel, que es un pitch, allí obtuvimos el interés de un canal suizo, RSI, que nos hizo una carta también, y además tuvimos el interés de 2 productoras, una holandesa y otro checo. Luego, en el feedback antiguo, que también es un poco curioso, porque si miras el análisis de la persona que nos ha analizado el proyecto, si lo miras así, la primera impresión es un poco que cuando nos lo han desestimado, casi es más positivo que cuando nos lo han dado, ¿sabes? También es curioso. El señor o la señora que nos juzgó la segunda vez, casi era más crítico, mientras que entonces sí que obtuvimos bastantes puntos como para tenerlo. Intentamos también en el primer feedback decían que la distribución no estaba muy bien explicado, entonces pues llamé con todos los distribuidores que conozco y a ver si alguien tenía un momento para mí para pensar conmigo cómo hacerlo de la mejor manera. Hemos intentado mejorarlo y luego también hemos intentado ser más concisos todavía que la primera vez. Por ejemplo, si dices trabajo con un director muy famoso, no, intentar decir trabajo con este director renombrado porque ha ganado este y este premio y sus películas se han visto allí. Siempre es esta lucha con los caracteres que tienes, que son pocos, y la información que quieres dar, ¿no? Y luego, por ejemplo, no solo decir vamos a ir a la televisión sueca, no, vamos a ir a la televisión sueca que se llama así, el commissioning editor o la commissioning editor se llama así, tenemos en mente este slot, ¿no? Ser súper concisos. Bueno, esto es un poquito cómo atacamos de nuevo con este proyecto y la verdad, con éxito. Y como os he dicho, que no es fácil aplicar a media, pero lo bueno es, una vez que tienes escrito esta aplicación para media, ya estás listo. Porque si lo has hecho bien, vas traduciendo esto y tienes tus textos para Televisión de Cataluña, para ISEC, para ICA. Más o menos se podrá aprovechar siempre al menos cachitos de lo que ya has escrito. Además, a estas otras subvenciones también ya tienes un paquete bien pensado, bien hecho, ¿no? Y también lo que es bueno de tener en cuenta que es, al final, si tienes media, tu proyecto ya va a otro nivel, porque es un sello de calidad. Justo por ser tan difícil, si dices ya tengo media, este proyecto debe valer la pena, ¿no? Esto se notará seguro. Entonces, bueno, espero que no os haya dado demasiado miedo y que os animáis a aplicar. Muchas gracias.